La Feria Internacional del Libro de Guadalajara presenta. Buenas noches a todas y a todes. Mi nombre es Mayra Santos Febres. Estamos aquí en esta mesa maravillosa de Latinoamérica Cuenta, en la FIL de Latinoamérica Viva, en la FIL de Guadalajara, que este año se va 100% virtual. Y esta noche vamos a estar conversando con dos de los escritores más pujantes y exquisitos de toda Latinoamérica. Quiero hacerles una pequeña presentación de con quién vamos a estar conversando esta noche. Vamos a estar conversando con Pablo Simonetti.
que es narrador, es director del taller literario para futuros escritores, del que ha surgido una nueva generación de escritores publicados y premiados, fundador y primer presidente, actual director de la Fundación Iguales, que trabaja en la defensa de los derechos de las personas LGBTI, y director de Espacio Público, un centro de pensamiento que se dedica al estudio de las políticas públicas. Nos contaba Pablo Simonetti que durante esta pandemia ha estado trabajando arduamente en seguir los datos y el análisis de datos de cómo ha afectado la pandemia en el mundo, sobre todo en Chile. Y que esto lo hace, ¿verdad? Porque él antes era ingeniero y buena profesión para ser narrador, porque es lo mismo, es armar un universo y unas estructuras de palabras. Pero como él trabajó como ingeniero civil en modelos probabilísticos y dinámicos, pues entonces quiso poner esto para el uso, ¿verdad?, de la población chilena. Él es autor de los cuentos Vidas Vulnerables, de las novelas Madre que estás en los cielos, La razón de los amantes, La barrera del pudor, La soberbia, Juventud, Jardín y Desastres Naturales. También estábamos conversando acá tras tienda que durante la pandemia terminó una novela que va a salir en septiembre del 2021. Bienvenido, Pablo Simonetti. Gracias, Mayra, qué gusto estar contigo, contigo también, Pilar. Pues gracias por darme ese puente para presentar a Pili Quintana, Pilar Quintana, comadre extraordinaire. Hay una pequeña claque de mujeres latinoamericanas y caribeñas que nos encontramos, y Pilar y yo, cada vez que podemos, nos encontramos para hacer trabajo sobre literatura y también sobre la mujer. Pilar Quintana es escritora colombiana, ha escrito cuatro novelas: Cosquillas en la Lengua, de Editorial Planeta, Coleccionista de Polvos Raros, Conspiración Iguana y La Perra. También un montón de libros de cuentos: Caperucita se come al lobo, del 2012, No sos vos, es tú. También es otro de sus cuentos, La segunda oportunidad, que ha salido en antologías, El estigma de Joseph, también en antologías de Ñe, Nuevos Escritores de América Latina y otros cuentos. Y por su novela, La perra, que yo la leí en manuscrito, recibió el premio Biblioteca de Narrativa Colombiana. Y fue el premio nacional, también un Pen Translates Award, y es finalista del National Book Awards en Estados Unidos. Yo también sé que Pilar trabaja como guionista y es gestora cultural de muchos, muchos proyectos. Este es un junte que a mí me alegra mucho porque no se da mucho, y vamos a poder hablar de temas que son importantísimos para nuestra comunidad, sobre todo actual. Esos son los temas de género, literatura, el lugar social de la literatura, la forma en que esas voces, estas nuevas voces que estamos saliendo, ¿verdad? Irrumpimos al espacio literario y qué preguntas hacemos acerca de nuestras inclusiones y exclusiones acerca de ello. Así que les digo a los compañeros que nos están oyendo, a las compañeras y compañeros y compañeres, que este va a ser el protocolo. Voy a hacer una serie de preguntas y luego invitar a un diálogo entre Pilar y Pablo. Si tienen algunas preguntas, me las harán llegar. Y al final de este diálogo, este conversatorio, les he pedido a nuestros escritores que lean un pedacito para que sientan esa textura de lo que están trabajando. Chévere, vamos, vamos para encima. Pues bien, Vamos. quiero abrir con una primera pregunta, ¿verdad? Ustedes saben que la literatura que dicen por ahí, que llaman por ahí universal, siempre presupone que se produce
en un recollection in tranquility, ¿verdad? Que para poder escribir hay que estar un poco alejado del mundo. Y entonces, ahora que sí estamos forzosamente alejados, yo quería que hablásemos un poquito de cómo ustedes trabajan el quehacer literario, sobre todo cuando son escritores tan inmiscuidos en la realidad y tan vocales frente a lo que pasa en el mundo. Y quería, no sé si quería empezar tú, Pablo, y luego pasamos a Pilar, para ser caballerosas nosotras, que somos más. Bueno, muchas gracias. Mira, lo que yo hago es aislarme, así que ya tenía entrenamiento para esta epidemia de encontrar espacios de tranquilidad y de retiro. Entonces me vengo a una casa en la playa donde pasé toda la epidemia y también ya antes, porque me vine en diciembre a escribir la novela que terminé y cuando se desencadenó la epidemia yo estaba acá y bueno, dije, prefiero quedarme aquí que tengo más libertad de movimiento que en el departamento de Santiago. Y entonces, bueno, por una parte, la epidemia no me ha sido tan pesada como le ha sido a los demás, a muchos, y al mismo tiempo es en este tipo de espacio donde yo mejor capacidad de creación tengo y puedo lidiar con mis novelas, con mis personajes, con mis fantasmas. Y con mis fantasmas buenos también, los que me acompañan aquí. Por otra parte, en esos momentos de aislamiento en general, lo que yo hacía era sencillamente dejar bastante de lado el trabajo en Iguales y el trabajo en espacio público para concentrarme en la escritura. Pero, claro, ahora durante la epidemia aparecieron estos informes del COVID, que son unos informes que han adquirido mucha atención pública y bueno, y requieren una dedicación intensa e impostergable. Y ha sido una experiencia muy reconfortante porque me ha permitido unir dos partes de mí que estaban desunidas desde hace muchos años, que es la parte ingenieril y la parte literaria. Y tiene una cosa bonita, literariamente hablando, que yo siempre escribo con mucha tesón y dedicación, pero muy pausadamente, corrijo todo, y aquí tengo un momento de entrega que tengo que entregar, y eso me ha hecho trabajar contra el tiempo, con el lenguaje, y es un desafío bonito, es diferente, es otra cosa, pero el lenguaje ha sido también muy importante para esos informes porque han permitido comunicar cosas que de otra manera a la gente no les llegaría porque están encubiertos por todos los metalenguajes de los datos y de la estadística y todo lo demás. Así que igual he tenido tiempo para escribir, tiempo para trabajar para la epidemia, para sentirme útil. Y he podido unirlo sin que la literatura pague un precio tan grande como para dejarla de lado. Y tú, Pilar, ¿cómo ha sido ese asunto de esta máxima, verdad, del recollection in tranquility en estos momentos que sí estamos aislados, pero a la misma vez no estamos tan tranquilos? ¿Cómo ha sido ese proceso para ti y la escritura? Bueno, Yo tenía un amigo director que siempre decía que para escribir se necesitaba, o para crear más bien, se necesitaba siempre tener un poco de incomodidad, ¿no? No estar del todo cómodo. Creo que he tenido mucha de esa incomodidad durante la pandemia. Yo siempre he trabajado en la casa, la casa es mi espacio de trabajo, y entonces yo trabajo o cuando todo el mundo en la casa está dormido, o cuando la casa está vacía. Y desde que soy mamá de un niño chiquito, cuando tuve a mi hijo y estaba muy bebé, pues perdí ese espacio porque estaba criando, pero lo recuperé cuando él se fue al colegio. Y con la pandemia fue perder esa libertad que había alcanzado de poder tener mi casa para mí sola otra vez, para poder escribir durante unas horas al día. Entonces para mí fue todo una lucha terminar una novela durante la pandemia, que logré
terminarla y me siento como muy heroína por haberlo, por haberlo conseguido, con la casa llena, con mi hijo en la casa interrumpiéndome cada 20, media hora, cada 40 minutos del día que más me daba tiempo de escritura. Entonces creo que eso fue difícil. También tuve como día aislarme del mundo exterior, en las noticias, no ver noticias, no saber cuántos casos había, cuántas muertes había, cuántos contagios, porque eso me estaba de verdad dando una angustia tremenda. Pero creo que acá en Colombia, la tranquilidad que yo buscaba, igual la intranquilidad seguía llegándome a la casa, porque pasaban las familias y sobre todo familias de inmigrantes venezolanos por la calle gritando, se paraban a gritar en la esquina, tenemos hambre, por favor, ayúdennos. Entonces, por más que yo con mi privilegio de poder vivir en mi apartamento y poder estar aislada en unas situaciones más o menos con cierta incomodidad, pero de verdad cómoda porque teníamos salud, trabajo, y sueldo, digamos, oír a las familias que venían a pedir comida porque tenían hambre. Entonces, eso fue, es la realidad. Por más que yo tratara de cerrarle, la realidad venía hasta mi casa y esa parte también ha sido muy dura. Hay algo que tanto tú, Pilar, como Pablo trabajan en sus cuentos y en sus narrativas, y es precisamente esa violencia, o sea, esas violencias de las marginaciones, ya sea por pobreza, ya sea por identidad de género, de raza, como en La Perra, o también en vidas vulnerables. O sea, hay una identidad que siempre es muy dolorosa en el centro de sus textos. Y yo quería saber cómo ustedes construyen esos personajes. Y que voy a hacer una pregunta que casi nunca nadie hace, que es, ¿qué sensibilidad se despierta? Porque siempre se habla de la inteligencia cuando uno está escribiendo, pero no se habla de esa sensibilidad particular que uno logra conectar con el otro, con el que no se parece o con el que no tiene acceso, los accesos que uno tiene a escribir. Y quería saber cómo ese otro que se convierte en personaje entra e irrumpe en sus textos. Pablo, ¿cómo tú trabajas? ¿Desde dónde emocionalmente tú trabajas ese personaje literario del otro y esa voz? Yo en muchos sentidos me siento como Pilar, una persona privilegiada, porque he tenido elementos y herramientas que me han permitido enfrentarme a la discriminación, al abuso y a la marginación con mayores posibilidades, ¿no? Y sin pagar grandes costos. Pero siempre he sentido una responsabilidad social enorme por lo mismo, digamos, porque yo de solo hablar con los míos, con mi gente, con mis amigos, y bueno, y de prestar atención a lo que pasa alrededor y más allá de mí y de nosotros, a través de la Fundación Iguales, nosotros vemos una cantidad de casos de violencia, de marginación, de discriminación en el trabajo. Entonces, todo eso sencillamente te obliga a una respuesta, primero que nada, ética, y por otro, eso diría ya como desde un punto de vista humano. Pero literariamente hablando, yo creo que todos los que hemos sido discriminados o marginados en algún minuto de la vida por personas importantes en nuestro tiempo, nuestros padres o nuestros hermanos o nuestros amigos o nuestros jefes, o la discriminación es un animal además que es muy camaleónico, ¿no? Y que se disfraza de todas las maneras posibles y sencillamente cuando uno menos lo espera te muerde. Y en ese sentido creo yo que sí hay una experiencia de discriminación mía dentro de todo este privilegio que te hablo, que me permite conectarme con otros sufrimientos y otros dolores que no necesariamente son estos los míos. Entonces cuando voy a buscar mis personajes, los busco en dos lugares. Uno, personajes reales que me inspiran, pero que muy prontamente se les van adhiriendo cosas que yo
incorporo en las primeras páginas, ya me doy cuenta que lo empiezo a modificar, y en la página 20 otro personaje distinto al que lo inspiró, y ahí ya yo sigo a ese personaje, lo que Carmen Martín Gaite llamaba con una atención exclusiva, intensiva, hacia adentro, ¿no? Y eso creo que ahí ya empieza a participar el inconsciente y tú serías tus grietas que se le aportan a los personajes. Otras veces son parte de mí mismo, soy yo disociado en 20 o en 30, o sea, yo soy muchos de mis personajes, pero que nadie me reconocería en ello, muchos personajes sí se parecen a mí, personajes incluso protagonistas, pero hay muchos otros personajes, mujeres, niños o niñas, y que soy yo, pero totalmente en una especie de transitividad a la que llego a ellos de alguna manera, subdividiéndome, encontrando rincones dentro de mí. Pero esa sensibilidad que se despierta, estaba pensando en eso porque es una sensibilidad, estaba pensando que mi madre la tenía. Ustedes saben, yo escribí una novela sobre mi madre y una mujer que admiro mucho hasta el día de hoy, está muerta, pero siempre su recuerdo me causa admiración. Y ella me heredó también ese sentido de ver al otro, de ponerme en los zapatos del otro, de no negar la realidad. Y bueno, y como buenos escritores que somos, ver la realidad de frente es casi una de nuestras tareas principales, ¿no? De no escaparle a la realidad como es y con toda su crudeza y también con toda su belleza, por supuesto. Pili, quería oírte. Pues yo estoy muy de acuerdo con Pablo. Yo soy de Cali, una ciudad que parece muy liberal porque es la capital mundial de la salsa y todo el mundo anda ligerito de ropas y el cuerpo es muy importante y todo el mundo sabe bailar. Y pareciera liberal, pero en realidad Cali es una ciudad tremendamente conservadora, ¿verdad? Y en Cali una mujer de pelo crespo está mal vista, porque una mujer de pelo crespo pues lo tiene que alisar para parecer una señorita y luego más tarde una señora de bien, ¿verdad? Y entonces las mujeres tienen que saber bailar y estar hermosas siempre, pero conformarse a unas normas y a unas maneras de ser y a unas maneras de vestirse en las que yo nunca sentí que yo cabía. Entonces creo que esa primera exclusión, que fue la exclusión en mi familia, en mi ciudad, en mi colegio, ese crecer sintiéndome que yo, el tipo de mujer que yo era, que era una niña con botas, pantaneras y un palo jugando en el campo, que la niña que le gustaba trepar árboles y que estaba sudorosa, que esa niña era inapropiada. Y entonces yo supongo que eso me dio unas herramientas para identificarme con los excluidos y con los marginados, así yo misma no lo fuera a un grado como lo puede ser Damaris, el personaje de mi novela. Digamos que ella sufre todas las violencias posibles, yo no, pero sí la puedo mirar a los ojos y entender un poco de su experiencia, porque yo misma desde la infancia me sentí excluida y me sentí el bicho raro de mi colegio y de mi familia y me sentí una mujer inapropiada y como que siempre tratando de caber en esa sociedad hasta que dije, ay mierda, ya no me importa, ya esto soy crespa y digo vulgaridades. Y otro tema que creo que también para mí ha sido definitivo es que había ciertos temas de los que no se puede hablar, sobre todo cuando sos mujer. Digamos, el deseo femenino es un tema prohibido. Las mujeres no desean, y si desean, no lo dicen, ¿verdad? Y en la maternidad también hay unos temas vedados. A las mujeres se nos permite decir que la maternidad es hermosa, que es lo mejor que nos ha pasado a la vida, que el hijo es maravilloso, que yo amo y adoro a mi hijo, ¿verdad? Y no se nos permite hablar de las cosas que Mayra y yo hablamos cuando nos estamos tomando una cerveza, y es de las rabias, de la oscuridad, del lugar donde uno le provoca matar a ese muchachito porque no se lo aguanta más. Y literalmente a mí me pasa que me dicen, no hable de eso, y me salen letreros. Y mis libros se escriben con esas cosas que me dijeron, no hable de eso. Entonces, yo
no puedo quedarme callada y salen en forma de libros. Yo quería agregar una cosa que, perdona Mayra, que me hizo pensar lo que dijo Pilar, que a mí también me tocó enfrentar un discurso hegemónico, podríamos decir un discurso dominante, sobre cómo había que ser primero hombre, por supuesto, y ser homosexual estaba totalmente fuera de esa posibilidad, hombre, católico, ingeniero, ojalá empresario. Y después me tocó otro paso más, que fue cuando me reconocí como una persona gay, entré a lo que podríamos llamar el mundo gay y se suponía que había una manera de ser gay dentro de lo gay. Entonces, ahí también había un discurso dominante. La última novela esta que terminé se trata de todos los hombres que fui dejando de ser, que eran estas supuestos órdenes de vida, ¿no? De cómo se había, tenía que comportar y ser uno en la vida en distintas etapas. Y eso creo que hay que estar siempre muy atento, y es algo que no sé, la literatura nos regala, de tener esa atención a decir, bueno, aquí hay una trampa, y nos damos cuenta de esa trampa. Sí, totalmente de acuerdo con lo que han dicho. A mí me ha tocado también aprender a ser una negra letrada, y además a no ser la negra que se supone que yo sea, que definitivamente no es una negra escritora, aunque yo bailo muy bien salsa. Pero una de las cosas que quería... Hay que decirlo. Cosas bien, no muchas más, pero una de ellas es bailar salsa. Entonces, una de las cosas que quería hablarle, fíjense, esto es maravilloso, porque de repente hay una posibilidad en estos últimos, yo diría que desde finales del siglo XX hasta ahora, aunque han habido muchos escritores que han sido mujeres o feminizados, o estas mujeres raras, somos las que no somos las señoras del bucle, ¿verdad? Del pelo y las perlas, que yo no tengo nada en contra de las perlas, pero no me las pongo. Una de las cosas que he visto es cómo se irrumpe en la literatura, o sea, cómo estamos tratando de abrir el espacio literario para que otras voces entren. Yo no sé ustedes, pero yo siempre he encontrado que nuestras literaturas son muy, lo voy a decir, colonizadas, ¿verdad? Queremos parecernos mucho a unos textos en particular, a una manera de escribir en particular, queremos ser todos franceses y tener todos barbas canosas y escribir a la recherche del tapeo. Y yo pienso que eso está muy bien para quienes les gusta, pero para nosotros, ¿cómo ustedes se enfrentan al proceso de toda esta larga tradición literaria que supuestamente tenemos que avalar? Parto yo. Bueno, yo no sé, pero creo que en este mismo contexto creo que uno puede decir que hay una literatura gay, como una definición, estoy pensando, y no como una etiqueta, no como una esquina en una biblioteca, sino sencillamente como parte de la literatura universal, tal como la literatura, no sé, irlandesa es parte de la literatura inglesa, o la literatura judía es parte de la literatura universal. Esta idea la saqué de un ensayo de Con Toibin, que es un escritor irlandés que me gusta mucho, también gay, que él cita a Borges, y Borges escribió un paper el año 32 que se llama El escritor argentino y la tradición. Y Borges decía ahí dado el lugar fuera del canon que tiene el escritor argentino y el latinoamericano podía asaltar el centro, y era el centro antes de que todos lo reconocieran y se dieran cuenta. Y lo mismo pasaba con la literatura irlandesa, que dado que no estaba en el centro, se permitía excentricidades, renovaciones, nuevos discursos, un aporte cultural. Y yo creo que eso la literatura de mujeres y la literatura de la diversidad sexual está haciendo ahora. Nosotros
estamos avanzando hacia el centro, si es que ya no somos el centro. Y en ese sentido, hay una contribución cultural que la gran mayoría se la estaba perdiendo. Sencillamente, al contar nuestra historia, no solamente estamos contando los problemas, claro que estamos contando los problemas, la vida, la muerte, el odio, el sufrimiento, el amor, pero también estamos revelando una dimensión cultural nueva, un punto de vista nuevo y una percepción nueva de la sociedad. De hecho, yo creo que todo esto ha confluido muchísimo en las renovaciones, incluso políticas, que están toda la dimensión de género, está renovando el panorama político, porque realmente ya no se tolera esos discursos hegemónicos en que la única literatura posible era la literatura heterosexual de hombre, ¿no? Entonces eso ya pasó. Y en eso creo que cuando yo por supuesto, a mí me encantaría escribir como Proust, pero claro, no soy Proust, y en ese sentido también creo que, no, o sea, a mí Proust y James y Joyce y estos dioses penates, pero también la Edith Wharton y personas como muy comifo, pueden ser un estímulo de la imaginación, pero no puede ser un destierro de ti mismo y de tu cultura. Y eso es lo que voy. Yo creo que hay una cultura que es la que estamos poniendo a la vista de todos y ya era universal, solo que ahora los demás se tienen que dar cuenta que también era universal. ¿Y tú, Pilar, qué piensas desde lo que tú estás trabajando? Mira, yo pienso, Mayra, que mi historia se divide en dos y fue desde que nací hasta los 27 años, cuando escribí mi primera novela. Ahí mi primera novela es como el año del rompimiento. Y esa primera historia de los primeros años se reduce en mi historia era, lo que yo trataba de hacer era caber en la sociedad que me había tocado, ¿verdad? Y yo no cabía ahí. Y a los 27 dije, bueno, esto está muy horrible, esta vida que me tocó, pues yo aquí no quepo, y entonces la única alternativa que me queda es matarme. Pero antes de matarme, voy a hacer lo que quiero porque tengo un apartamento que puedo vender, entonces me voy a ir a viajar, voy a escribir una novela y voy a hacer lo que quiero y luego ya me mato. Y claro, al segundo día de estar viajando y escribiendo, ya no me quería matar, ya estaba contenta con la vida que me había tocado. Y entonces encontré el lugar en el que cabía, ¿verdad? Pero también siento que dentro de el mundo literario también me ha tocado resistir y creo que es precisamente, Pablo lo ha puesto muy bien, ¿verdad? Y es porque yo no soy un hombre blanco heterosexual, sino que soy una mujer mestiza que hablaba de los temas que eso no era importante para la literatura hegemónica, ¿verdad? El deseo, ay sí, las mujeres siempre hablando del deseo, ¿verdad? Entonces, siempre, desde mi primera entrevista, yo me acuerdo mi primera entrevista que me preguntaron, ¿tu literatura es femenina? Y yo dije, ¿pero qué tipo de pregunta me están haciendo? O sea, ¿tengo útero? Pues tengo útero, ¿verdad? Ahora, mi literatura femenina, no sé, ¿por qué no le preguntan eso a Toño? ¿Por qué no le preguntan eso a Ricardo? Si su literatura es masculina, ¿por qué no se lo preguntan a ellos? ¿Verdad? Y entonces siempre hubo como, yo luché porque no le pusieran la etiqueta de femenino ni feminista, porque lo que yo sentía que yo escribía era literatura. Ahora sí puedo ver que está enmarcada en esa periferia de la que habla Pablo y que me gusta mucho como él lo pone, y es la literatura que no es la literatura hegemónica, sino que es la literatura de las mujeres, la literatura de los gays, la literatura de los negros, donde siempre nos ponen a nosotros en una mesa, ¿verdad? La mesa de literatura afro, la mesa de literatura gay, la mesa de literatura femenina, somos esas. Sí, que eso es terrible. Y aquí. Pero yo creo que una de las cosas más buenas de estas mesas son las alianzas. Los otros días yo estaba mirando un texto maravilloso de una escritora, una pensadora afroboricua que vive en Chicago,
un texto que se titula Decolonizing Diasporas, o sea, la decolonización de las diásporas. Y en ella ya plantea que una de las cosas más interesantes que están pasando en estos momentos es la postura de las alianzas, las posturas desde las diferencias que tanta gente piensa que nos fragmentan, que nos fraccionan, cómo precisamente ese tejido se recompone, no creando un todo, una voz total, sino creando alianzas donde quepan esas diferencias y creando estas transversalidades, que es lo que estamos haciendo ahora, que yo no sé ustedes, pero yo quisiera que el mundo fuera esto, que fuera siempre esto, ¿no? Y que tuviéramos gente bien distinta con temas y proyectos comunes. Entonces yo quería saber otra cosa, que es que ustedes trabajan muchas cosas que son como hipertextas, hipertextuales. Están las novelas, están los libros y está ese trabajo literario, pero a la misma vez eso se conecta también en ese tejido con otras cosas. Ya hemos hablado, ya Pablo habló de cómo en la pandemia sus dos proyectos, el de activista, el de gestor cultural, se une al de la literatura. Y yo sé, Pilar, que tú has trabajado muchos guiones y que tú trabajas mucho con muchos escritores a la vez. Entonces, yo quiero saber cómo eso es un planteamiento de futuro, primero, y de una cosa que a mí me está gustando mucho, y lo que son prácticas creativas más allá del libro. Quería que hablásemos de eso, si es que podemos comentarlo. Pablo, Pilar. Pilar, que parta Pilar. Dale, Pilar. Bueno, yo creo que mira que el lugar del escritor es un lugar de soledad y estamos en nuestra casa trabajando solos todo el tiempo y es un trabajo que es muy encerrado. Hay un espacio que ofrece las ferias del libro o los eventos, que es la posibilidad de salir y estar con otros y ver a otros y leernos en los lectores, ¿no? En las preguntas de los lectores, en las cosas que los lectores nos dicen, y eso es muy interesante. Pero a mí siempre me ha hecho falta, no sé si sea porque yo, los escritores de mi generación no somos formados en academia, como ahora que todos tiene una maestría en escrituras creativas o un doctorado, que son formados en escritura. Los de mi generación no, los de mi generación todavía eso no existía en Colombia, digamos, y nos formamos en las redacciones de los periódicos y de las revistas o en la academia, ¿verdad? Y yo me formé como guionista de televisión. Y el trabajo de guión de televisión es siempre un trabajo grupal y a mí siempre me ha hecho mucha falta trabajar en grupo. Entonces yo me conseguí a Toño, que es un amigo escritor que mutuo de Mayra y mío, que es Antonio García Ángel, y trabajamos guión. Ah, sí. qué bueno que lo conoces. Y con Antonio entonces yo tengo mi trabajo, que es mi trabajo aburrido, terrible, en el que sufro de escribir novelas y cuentos, y que es un trabajo que lo amo cuando lo termino y lo amo antes de empezar. Lo amo cuando estoy planeando escribir un libro y amo cuando termino el libro y lo corrijo, ¿verdad? Pero el proceso siempre es muy arduo. Sí, exacto, es muy arduo. Y entonces, trabajando con Toño, lo que hago es hacer un trabajo que es divertido y satisfactorio y donde no tenemos ninguna otra intención que divertirnos y pasarla bien. Entonces, creo que eso es muy interesante. También me gusta cruzarlo con trabajo de formación. Me gusta mucho dar talleres de escritura creativa porque yo me leo en mis estudiantes. Cuando yo estoy leyendo los textos de mis estudiantes, digo, está cometiendo este error, que lo estoy cometiendo yo en mi novela. Entonces, al leerlos a ellos, es muy fácil uno ver los defectos del trabajo ajeno, pero no del trabajo propio. Entonces, al leer uno a los otros, uno aprende. Entonces, es un trabajo que yo hago para alimentarme. Y otra cosa que me ha gustado mucho últimamente, he trabajado los últimos 3 años haciendo proyectos con el Ministerio de Cultura y todos han sido unos proyectos maravillosos. Por ejemplo, en el primer año trabajé viajando por Colombia y el trabajo tenía un nombre muy tremendo que era, me tocaba
conocer el estado de la escritura creativa en Colombia, en las regiones, no en Bogotá, ni en Medellín, ni en Cali, que es donde todo el mundo escribe, pero irme a todas las ferias del libro más chiquititas y ver quiénes estaban escribiendo y qué estaban escribiendo. Y eso me dio un panorama súper amplio de la literatura que se está haciendo en Colombia. Y luego identificar problemas y cómo el ministerio podía ayudarles, qué proyectos podíamos hacer para que las personas que están interesadas en escribir en las regiones, pues tengan más herramientas para hacerlo. El año antepasado hicimos un trabajo con mujeres negras de formación, son lideresas, y les hicimos un trabajo de formación en escritura creativa, y para mí fue como todo lo que yo tomé del Pacífico colombiano y de las mujeres negras para escribir mi novela, fue, no les devolví todo lo que ellas me dieron, pero un poquitito, ¿verdad? Decirles, vengan, ustedes me han dado esto, voy a darles yo un poquito de lo que yo hago. Y este año estoy trabajando una cosa maravillosa que se llama la Biblioteca de Escritoras Colombianas, que va a ser una biblioteca con 18 títulos, que esperamos tener presupuesto el otro año. Vamos a ver, ya estoy entregando el trabajo este año, que era el trabajo de investigación, y vamos a recuperar unas autoras que son magníficas y que para mí, a mí me ha iluminado leer, porque es que en el colegio nosotros leíamos solo a los señores, ¿verdad? Y a los señores muertos. No leíamos a las mujeres colombianas. Y yo no había leído, digamos, y cómo me hubiera servido a mí leer esto cuando yo tuve mi pérdida de mi bebé. Entonces, en estos libros he descubierto mujeres contando literariamente cómo es perder un bebé. Mujeres diciendo, estoy amamantando en la oficina y mi jefe me mira mal por amamantar, ¿verdad? Cosas que yo jamás hubiera pensado que eso eran temas literarios, porque a mí en el colegio eso no me lo enseñaron. A mí no me enseñaron que la literatura se podía tratar de los temas que a mí me podían interesar, sino que era una cosa de señoros muertos. Entonces estamos haciendo esta biblioteca que esperamos ya lanzar en la Feria del Libro de Bogotá el próximo año. Vamos a ver cómo nos va. Qué buena noticia, María Gabriela. Gabriela además está haciendo exactamente lo mismo en Ecuador. Yo acabo de estar en un Zoom, en un grupo que se llama Cimarronas de la República Dominicana, que están haciendo exactamente eso. Están haciendo eso las mujeres de Chiapas, escribiendo en Tzotzil y en Tzotzil y en Soque. Esto está pasando en todo el mundo. Es una cosa bien interesante. Y Pablo, también está pasando lo mismo con la literatura gay, la literatura trans. Es un boom. O sea, yo he estado en mesa tras mesa, tras mesa, tras mesa. Y quería hablar de tu proyecto como tallerista, porque una cosa que tenemos los tres es que hacemos talleres literarios. Eso es algo que yo hago en la universidad y que estoy haciendo hasta por Zoom, con diáspora. Yo lo hago por Zoom. ¡Qué bien! Cuéntanos. Oye, ese proyecto. Yo lo único que quiero decir es que envidio mucho ese trabajo de Pilar con Antonio y me encantaría tenerlo. Alguna vez hemos intentado yo con amigos míos o amigas mías, con Carla Gelfen una vez intentamos escribir un guión, o con Oscar Contardo tenemos mil proyectos juntos, pero nunca los terminamos de hacer. Quizás porque los tres somos igual, tendemos a estar solos, entonces al final no terminamos de ponernos muy de acuerdo. Pero me encantaría, porque fíjate ahora que con esto de los informes de la epidemia, he sentido ese placer del trabajo en equipo, de sentirte apoyado, de conversar y discutir de cómo lo hacemos, cómo lo ponemos, lo hacemos así, la necesidad de llegar a un acuerdo, pero sobre todo la satisfacción común y esa sensación de no estar solo, como uno está con sus novelas y sus cuentos, que por momentos uno se siente muy inseguro, además, muy, muy frágil, mientras que en estos otros trabajos uno se siente como soportado por los demás. Es sustentado, mejor palabra, que soportado. Eso. Voy a buscar un proyecto como ese porque me hace falta. Y me hace falta porque también me hace falta la gente y el intercambio. Yo soy una persona social, en cierto modo, y claro, con la literatura uno se va guardando entre la lectura y lo que uno escribe.
Y en cuanto al taller, yo tuve mucha suerte porque yo hacía un taller en mi casa al principio, en la primera década del 2000, y ahí, claro, llegaron algunos participantes formidables. Tuve mucha suerte, que llegaron 3, 4, 5 participantes que podían pagarlo y que quisieron estar en ese taller y después se convirtieron en muy buenos escritores y reconocidos. Pero después una universidad me dijo, ¿por qué no hacemos el taller, pero lo hacemos gratuito? Y nosotros te pagamos un poco a ti, pero los alumnos no pagan. Y esto fue una maravilla porque realmente pudo llegar todo el talento que hay entre los jóvenes y las jóvenes chilenas a ese taller y reunirse. Y yo creo que yo no creo que haga ninguna magia ni especial, ni que tenga un conocimiento profundo ni mágico sobre la literatura, pero el hecho de que se reúnan 12 personas tremendamente talentosas y sobre todo con muchas ganas de escribir y de ser escritores. Eso es lo que yo leo sus textos para aceptarlo. Leo sus textos y le hago una entrevista. Y en la entrevista lo que busco es el compromiso. Y en los textos, bueno, que tengan imaginación y mundo literario y que sean capaces de proyectarlo. Y eso ha Bueno, sido una experiencia impresionante. ay, perdónenme, pero me están diciendo que quedan poquitos minutos. No lo puedo creer si empezamos ahorita. Bueno, lo único que digo Ya. es que ya llevo 10 años de esto y de verdad tengo, no sé, no podría contar, no son míos, son de ellos, de estos estudiantes, estos participantes que se han sacado todos los premios habido y por haber de novela, de cuento, del ministerio de aquí y de allá. Así que algunos son Bogotá 39, así que bueno, una maravilla. Y eso Sí, yo. también me saca a mí mismo. Claro, Bueno, es que compañero. esta. Es maravilloso lo que me están contando. Yo quiero saber si es que estoy loca porque lean, aunque sea un minuto. ¿Tienen algún texto que pueden? Que quiero oír Sí. literatura. Sí. Podríamos, a ver si funciona. No tenemos mucho tiempo, pero vamos a dividirnos estos cantitos que tenemos, estos últimos 3, 4 minutos entre los dos. Dale, Pilar, arranca, léete algo, dos, Arranca Pilar. tres. Bueno, yo voy a leer el primer párrafo del segundo capítulo de La Perra. Cuando la marea estaba baja, la playa se volvía inmensa, un descampado de arena negra que más parecía barro. Cuando estaba alta, el agua la tapaba toda, y las olas traían palos, ramas, semillas y hojas muertas de la selva y los revolvían con la basura de la gente. Damaris venía de visitar a su tía en el otro pueblo, que quedaba arriba en tierra firme, pasando el aeropuerto militar, y era más moderno, con hoteles y restaurantes de concreto. Había parado en la casa de Doña Elodia por curiosidad, al verla con los perritos, y ahora iba para su casa en la punta opuesta de la playa. Como no tenía dónde meter a la perra, se la puso contra el pecho. Le cabía en las manos, olía a leche y le hacía sentir unas ganas muy grandes de abrazarla fuerte y llorar. Qué bonita. Yo leí la perra el día y la disfruté enormemente, Pilar, de verdad. Una Ay, gracias. preciosísima novela. Y Bueno, emocionante y desgarradora como poca, digamos. Bueno, yo voy a hermoso. leer el inicio de Jardín, que es una novela breve que publiqué el año 2014. Ayer comenzó la demolición de la casa de mi infancia. Un amigo me puso sobre aviso. Quiero ir a verla por última vez. Temo que brote la culpa por mi desidia al momento de venderla. Sin embargo, aquí estoy, hundido en el asiento de mi auto, arropado con un chaquetón que me pesa y una bufanda que me quita el aire. Intento protegerme de este día de invierno y de cualquier otra inclemencia. Ojalá conservar la sensación de que voy camino a espiar el final de una familia ajena. La bruma se percibe cuando las avenidas se abren hacia la cordillera o hacia el Cerro San Cristóbal. Los macizos impávidos bajo el aire quieto no logran calmar la agitación de la ciudad ni la mía propia. Entro a la calle Las Salvias.
Freno de golpe al abrirse ante mí la visión de la casa. Me bajo corriendo. Los escombros se erizan para impedirme el paso. Solo los cuerpos extremos se conservan en pie. El comedor a mano izquierda, los dormitorios a mano derecha. De la cocina sobrevive el piso de baldosas. La posibilidad de ver el jardín desde la calle me llena de vértigo, de un pudor insoportable. Alzo los brazos. La retroexcavadora se ha ensañado con el tulipero, el gran árbol de mi niñez. En cada uno de sus embates la bestia desgarra troncos y ramas, dejando a la vista bocas que gritan astillas amarillentas. El ruido que emite el motor cuando se alza el cuello mecánico contra el cielo gris no es diferente a un rugido. Continúo agitando los brazos en alto, pero el operador está de espaldas a mí. Monta el monstruo con habilidad y cierto apuro por terminar con su enemigo. Ahora los dientes de fierro se hunden furiosos en la tierra una y otra vez hasta que logran arrancar la ancha base del tronco y exhibir las raíces arriba como un trofeo de batalla. La máquina se apacigua, inclina la cabeza para contemplar el árbol que yace como un muñeco desmembrado a su alrededor. No me consuela que la bestia se haya aquietado y ahora ronronee inofensiva. Se asemeja a la ternura con que los violentos arrullan a sus amadas víctimas. Qué lindo. Yo quería hacerles una pregunta. Sí, es hermoso. Hay una cosa ahí, una violencia y una animalización. Y yo quería saber cómo. Solamente una última pregunta. Si estas nuevas voces que estamos haciendo son precisamente contra la animalización de tanta gente, ¿no? Yo siento que en estos momentos históricos somos tanta carne, somos carne y membranas y hinchazones y mocos y cuerpos que podemos ser infectados o no. La literatura da cuenta de la belleza y de la resistencia a la pura animalización. Y quería saber si tenían unas ideas finales acerca de esa perra animal, ese frío que es una bestia, ese dolor que se encuentra dentro de la persona que está narrando y que se resiste a ser devorado por el entorno. Si tienen algunas palabras. Es una bonita metáfora, Mayra, es una bonita metáfora, es verdad, que nos resistimos a ser presas, ¿no? Presas de un sistema cada vez más, porque ni siquiera diría que es animalización, porque los animales son, la crueldad animal, no la siente cruel, hay un sistema, una organización, mientras que la crueldad humana sí existe, porque, bueno, la explotación del hombre por el hombre, y no vamos a hablar de tantos siglos de historia y de filosofía en ese sentido, pero claramente la literatura es una bandera de salvamento de la dignidad humana, ¿no? Como ese cuadro, el de la medusa, ¿cómo se llama? Que es un cuadro terrible, no sé si lo saben del cuadro que estoy hablando, que es el naufragio de la medusa, que hay una barca, que hay muchos hombres tirados en el suelo muertos, y hay uno que está haciendo un último gesto, porque hay un barquito muy pequeño a lo lejos que se asoma y quieren, con un paño rojo, ¿no? Y está llamando. Yo creo que eso es la literatura. Puede ser que nos hundamos todos y que nos muramos todos igual y que el naufragio no tenga ningún superviviente, pero habremos hecho nuestro último gesto, ¿no? Pilar. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Pablo, y a eso agregaría que para mí la literatura es el lugar que me permite pensarme, ¿verdad? Y que me permite verme a mí y entenderme a mí y a sí mismo al mundo. Y creo que muchas veces tendemos a bestializar al otro, al que está lejos, al que no es como nosotros, y la literatura creo que me permite acercarme a él y ver que me habita, que la bestia y el monstruo y el otro no está afuera, sino adentro.
Qué hermoso. Yo creo que con esto, definitivamente, con la balsa de la medusa que todos tenemos dentro, creo que debemos cerrar. Gracias, muchas gracias, Pilar. Dios mío, qué bueno verte. Qué bueno verte. Qué bueno. Qué buena guía. Sí, muchas gracias, Mayra, y qué bueno verte así solo fuera de esta manera virtual. Y gracias, Pablo, gracias por tu trabajo y gracias por esas cosas maravillosas que estás haciendo. Esto ha sido una conversación exquisita. Bueno, ahora sí, se nos acabó el tiempo. Le damos la gracia a Phil Literatura, al programa maravilloso que ha puesto contra viento y marea la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y todos sus organizadores y organizadoras para que podamos seguir gozando de este encuentro maravilloso que siempre es la palabra, que es el lugar de todos, donde ningunos y todos somos monstruos. Gracias, Mayra. Chao. Gracias. Chao. La 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 la